andamos nosotros. O el Dairon, que amaneció un poco malito de su cosita. Y bueno, hemos venido rápido al doctor, pero el problema acá que pues se demora un montón, la verdad. Hemos venido temprano, pero... ¡Ay! Ya, espérate. Y acá está, mira. Está todo aburrido. Levantar la cama, bueno. Ok, chicas. Bueno, nosotros hemos venido un ratito que vamos a comprar unas cositas. Nos hemos reconciliado. Por eso que no salían los videos. A Paula no les ha dicho nada, ¿eh? El señor de ahí vende bien rico su higadito. Ya me había alargado de la casa, ya no quiero saber nada de esta familia. Nada, pero... Mentira. Mentira. Ni de broma, se va de la casa. Luego no, se va de la casa, cambio de chapa. Me tienen amarrado a mí. No, si se va y cambio de chapa, ya nunca regresa. Qué mentira, o sea. No hay devoluciones. Si me voy... No regresa. Vas a llamar tú, hoy. Este se bota bien feo. Yo ni siquiera estoy diciendo nada, pero él es el que solito dice. Te vas. El que ya nadie lo bota. Si tú te vas, a mí también me tiene que llegar. No sé, pero si tú estás hablando. Se me fueron las patas, no, mira. Sí, pero tú, ¿de qué estás hablando, Juan? Bueno, chicas, hemos comprado un poquito de fruta. Bueno, el Dairon ya comió manzanita. Y aquí mandarinas chiquitas. Como se va a comprar ahorita. Y granadilla, que esa es mi fruta favorita. Y plátano. Así que. Hola, yo estoy enfermo hoy día. Sí, ya nos hemos venido también ya. Estoy... Bueno, tempranito me fui al doctor. Como estoy les digo. Enfermo hasta 3 días. 3 días, sí. Pero bueno, ahí está. Como fruta. ¿Quién no lo ha salido? A su mamá. Padre. Ah, sí. Nos estamos yendo un ratito acá a la Plaza Italia. Y tengo que le digo a la Paula que el Andrés está bien coquetea con la chubola, pero no entra en la casa. Para que juega con una chubola. Quiere ir a matarla ya. Una, esa vecina, pues, la señora, o sea, la señora tiene su hijita que tiene 6 años. Es una edad, es un año más que la Andrés. Que la Andrés, ¿no? Sí, pues. La chiquita va a la casa a jugar. Hasta va a almorzar. Ayer. No, anteayer ha sido que cenó. Ayer cenó con nosotros. Sopa, ¿no? No te almorzaba. Y la chiquita come, ¿ah? ¿Eh? Yo pensé que no iba a comer, ¿verdad? Pero come, porque mira, ¿te acuerdas ya? Mira, ese día... Los dos días se ha comido las dos cosas que le hemos dado, ¿sí o no? Ya, ¿qué le hemos dado ese día? El primer día, ¿sí? Sopa de pollo con bastante verdura. Y con ¿cómo se llama? Con fideitos, munición. Ya, yo pensé que no iba a comer, porque casi todos los niños no les gusta comer. Pero sí come la chiquita, verdura, sí. Pero sí comió todo. Sí. Y después, hoy día le hemos dado coliflor. Coliflor saltada. Y también le ha metido, hoy pensé ya que... Ya comió todo. Y sorprende, pues... así se la van a invitar a una niña. Porque sí, a veces, porque te dejan la comida, pero ella no. A veces tú invitas a comer y a veces no quieren, pues. O comen por compromiso y te dejan todo. No, pero la chiquita sí, sí rompe. La niñita, sí come. Sí rompe. Ah. Vamos a aprovechar un ratito para... El tío se achora como si fuera para bronca. ¿Por qué? No chocó con el brazo, camina bien peso de Nate. Ese que le viene quedando mirando es un señor. Se achora todavía. No, pero si tú le falta el respeto, después te dice malcriado. Esos tíos no pueden hacer así malcriado. Pero hay otro que no lo va a mirar, lo va a mandar al diablo. Yo no le he dicho nada porque es señor. Sí, ¿ves? Después lo malinterpreta. Por eso que no lo he mirado, no me he reído, ¿ves? Ay, está que le llama, está que le... Con un viejito, como dice la gente. Pues yo no le he dicho nada, si me lo volví a mirar y me he reído nomás porque se ha bloqueado el tío. Camina bien pesado de Nelchi y solamente me tocó mano con mano. ¿Qué dice? Policía. ¿Qué hace que policía? No se le da fan. Ahí está conversando no conmigo, pero está mirando para otro lado. Sí. Estoy enamorada, qué sí. Cosa tiene. Y ya saben que... ¿Cómo se llama? Sí. Ay, cállate, ¿de quién voy a ser enamorada? Uy. No.
No, yo te estoy diciendo a Juan, estoy diciendo que uno te sale a caminar, que nos va a servir caminar porque hemos comido. Y cuando ustedes saben que uno come, ¿da sueño? Con ganas. No, da, a mí me da sueño. Te duele la arriba, a mí me duele porque me llenan. Yo ando en platazo también como camionero. No, llena, llena la, ¿cómo se llama? La coliflor llena. Aparte que tiene papa, pues. Yo siento que le faltó un poquito más de pimiento. No, ahí no. ¿Estaba bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Entonces qué le faltó? El pimiento le da gusto. Miren acá. Qué bueno. Miren esas sillas que venden. Elegante, ¿no? Papá, esa silla me gusta. Qué bonita. Esa silla voy a llevarme. Cuando me largue, voy a llevar esa silla. Para llegar y sentarme, vivir mi reino cuando llegue a trabajar. Sí. ¿Y ahora a dónde? Déjalo al patio, ¿te das? No, ahí, mi silla, pues. Ah, yo lo siento. No huele la ligadita. ¿Cuál? El ligadito. ¿Cuánta? Ah, ya está el tío. Sí, mira, está pensando en comer, recién ha comido y quiere comer. No, yo no estoy diciendo que voy a comer, no estoy diciendo que huele rico. Ah. Porque sí huele rico. Miren cómo está ahorita el centro, son las, van a ser las 7 y miren cómo está de lleno. Este es una cosa de locos. Acá siempre para lleno. Ah. A cualquier hora, para yendo, ¿no? Hasta las 9 de la noche estaría más, máximo. Sí, más o menos, hasta las 9. No, ya, de ahí está cerrado. De ahí ves toda la basura y ves a los camiones que pasan recogiendo. Y todo vacío, después mañana tempranito de nuevo. Vamos por acá. Y este restaurante ya lo abrieron ya. Este ya lo abrieron, será que venir a probar la bajada un día. ¿No? Con el plato caliente, como si Japón. Ah, como verdad, como que de hierro. Sí, ¿no? Bueno, voy a dejar de fumar un rato. Porque sí, también porque me estresa a mí. Voy a sacar el nuevo. ¿Cuál? ¿El conjunto? Sí. Ese es el que te estaba diciendo yo el otro día allá y tú no me partes bola. No. Pero ese es diferente, a ti se tiene acá un sport, pero la parte de atrás es punta. Eso es que hemos visto el otro día. Y yo te dije, me dijiste, no me gusta. Perdón, disculpa. Un ratito, se va a enganchar aquí. Se tenga, ya. Pase por acá. Gracias. Ahí sí va a enganchar, pues. A un sol, ah, esos. Así tenías uno, pero ¿no te acuerdas? Porque tu papá dijo el destillo, el rosado. ¿Te acuerdas o no? Bueno, chicas, aquí ando yo grabando. No sé por qué se ve la cámara así, no le ha movido. Bueno, chicas, les cuento más o menos un pequeño resumen de lo que nos ha pasado hoy día. Antes estábamos aquí en la ventana, acá en la ventanita de ahí, como la estoy enfocando. Bueno, chicas, les iba a comentar. Bueno, ya se me apagó la batería de la GoPro, pero les iba a comentar. Bueno, espérenme que estoy con un poquito de sueño, pero ya, les voy a contar. Antes estábamos aquí en la ventana, aquí estábamos conversando porque la verdad antes de dormir a veces no podemos conversar y así, ¿no? Pero hace poco ahí hemos pasado una experiencia media paranormal porque habíamos visto, o sea, habíamos escuchado que habían abierto la reja de la puerta principal de la quinta. O sea, abrieron la puerta y supuestamente alguien entró porque se escuchó, vimos que la puerta se abrió, que la reja se abrió y que alguien estaba parado, porque yo me paré y vi que alguien estaba parado. Y luego después nadie pasó. Hola, chicas. O sea, nadie pasó. Y eso fue súper raro porque nadie pasó. O sea, una cosa es que se escuche la puerta, que alguien entra, pero una cosa es que nadie pasó, ¿no? Entonces yo le digo, Juan, oye, le digo, hasta ahorita nadie pasa, le dije, supuestamente se escuchó la reja, yo me paré para mirar y vi una persona que estaba parada ahí y después nadie pasó. Le digo, o sea, es súper raro que pase una cosa así, la verdad.
Y me dio como que, no me dio miedo, la verdad, sinceramente no me dio miedo, pero, o sea, sí se sintió la incomodidad entre Juan y yo, que sentimos lo mismo en el sentido de que sí sentimos la presencia, que alguien había entrado, pero que nadie pasó. O sea, yo digo, han abierto la reja, ha estado alguien parado ahí, porque yo le he visto, porque yo me he parado para mirar. Y luego después ya no pasó nadie, o sea, se sintió súper raro, la verdad, casi que se sintió súper raro. Pero bueno, ya cuando pasó todo eso, pues simplemente nosotros dijimos ya, bueno, pues ha pasado esto, ha pasado algo raro, que creo yo que casi nunca pasa. Pero bueno, son cosas que en realidad, chicas, eso es lo que casi nomás nunca pasa. Porque la verdad, espérame, que se mueve mucho la cámara. Se está moviendo mucho la cámara. Pero es que en realidad, chicas, es algo súper raro porque, como les digo, hemos visto que alguien ha abierto la reja principal. Hemos visto que alguien entró y nadie vimos pasar. O sea, no vimos pasar a nadie, absolutamente a nadie. Vimos un fantasma prácticamente. Hemos visto un fantasma. Y ahorita son como la 1:00 a.m. porque supuestamente nosotros hemos esperado que nuestros hijos terminen de cansarse de jugar. Y aparte que yo me puse a editar un video que había hecho en TikTok. Y bueno, pues al final lo veo, se tiene que dormir temprano porque tiene que estudiar. Y dije ya, bueno. Pero la verdad, fue algo súper raro, chicas. Fue algo súper raro porque eso sí, nomás así no pasa. No he sentido miedo ni nada de eso porque la verdad no. Porque mira, yo otras cosas también, otras prisas también tengo. Porque en realidad ese día que yo me... por ejemplo, ayer yo me estaba bañando en la noche. Y alguien me tiró, o sea, yo me estaba bañando y alguien me tiró la pepita esa dura del popcorn. Que yo me estaba bañando y alguien me tiró la pepita de popcorn y me cayó a mí. O sea, yo dije, no, esto es súper raro, dije yo. Y yo pues le dije a Juan, digo, ¿tú has ido allá al baño? Y me dijo, no. Yo le digo, entonces, ¿quién me ha tirado esa pepita? Aparte que era imposible de que alguien de afuera me pudiera tirar esa pepita. Era imposible porque no se podía. Era como que ya, como les digo, es imposible que alguien fuera y que tirara la pepita, ¿no? Las pepitas duritas. Y yo dije, qué raro, le dije a Juan, porque yo me he bañado, yo he estado bañándome y yo me estoy echando el agua, todo, y cuando yo... he visto que me ha caído el agua, alguien me ha tirado la pepita del popcorn, no, de la palomita de maíz, esa bolita, la más dura, ¿no? Que no termine de reventar. Y yo, o sea, en ese momento yo no sentí ni un miedo ni nada, chicas. Yo incluso he parado de echarme el agua, que me estaba cayendo el agua. Yo he agarrado, me he agachado del piso y he recogido la pepita. Y lo que he agarrado es agarrar y tirarla otra vez. La tiré. Dije, ay, dije yo. Yo incluso no le hice ni caso, no le tomé importancia, pero me pareció súper raro que pasara una cosa así, ¿no? Porque dije, es imposible que alguien del exterior tire algo hacia adentro porque no entraría nada. No entraría absolutamente nada, chicas. Eso es súper raro. Súper raro lo que pasó, la verdad. Y yo dije, bueno, pues son cosas que pasan y ya pasaron. Pero la verdad, en antes que ha pasado esto, que ya hemos visto que han abierto la reja, porque no te hemos visto, que han abierto la reja, yo he visto a alguien parado ahí y no hemos visto a nadie pasar. O sea, es como que haya alguien abre la puerta y nadie pasa. Y mamá. Eso, ya, hijito, ya, papá. Y eso hemos visto que ha pasado hoy día. Es súper raro, ¿verdad? Pero bueno, ya sí que me muero de sueño. Porque la verdad, nosotros nos paramos acá porque a veces no podemos conversar antes de irnos a dormir. Pero ya ahorita es tarde y ahorita sí que me muero de sueño. Miren mis ojos cómo están, así que me muero de sueño. Bueno, así que me muero de sueño, chicas. Porque justamente antes de terminar el vlog, yo me puse a editar un video que había grabado en el TikTok. Y ahí está el André, miren. Ahí está el André que está queriendo dormir. Hola. Hello. Y bueno, chicas, ya nosotros vamos a descansar. ¿No, papá? Vamos a dormir, ¿no? Sí.
Y bueno, chicas, ya son como las 12:30 de la noche, así que nosotros no vamos a dormir. Cuídense mucho, de que antes tienen que dormir para que levantarse temprano mañana. Así que nos vemos, chicas. Chao, chao. Mamá, cuando mañana. Chao, chao.